Los últimos 25 años han sido los mejores de la historia del vino en España. Pero solo unas pocas personas tienen memoria selectiva y criterio profesional y han formado parte activa de la revolución de una nueva cultura vitivinícola. Hoy comparto charla con una enóloga que ha hecho historia en el sector. Una mujer directa, clara, convincente, transgresora, autora de numerosos libros y análisis sectoriales que irrumpió en solitario en un mundo de hombres y lideró con sabiduría todos los campos, desde el laboratorio a la comercialización, desarrollando, y aún hoy lo hace, un enorme trabajo de investigación y promoción de la cultura vinícola. Su conocimiento técnico, unido a su formación bordelesa, la convierte en una voz respetada en los foros internacionales. Hoy, en las charlas del vino español, catando y hablando de vino con María Isabel Mijares, alguien que entra como nadie en el alma del vino. ¿Cuántos años llevas vinculado al mundo del vino? Uf, yo tengo la impresión de que toda mi vida, pero no, vamos a ver. Desde el año 69 que volví de Francia, sí. ¿En tu familia había viticultura, había viñas, había bodegas? O... En parte de mi familia castellana, había una bodeguita muy chiquita, muy chiquita, en el caserío que está al lado de Sahagún. Y yo tengo el recuerdo de haber, de pequeña, ese recuerdo de vamos a comer, hay que bajar a buscar el vino. O sea, eso me ha marcado toda la vida. En realidad, yo hice químicas pues con la idea de entonces las personas que hacían químicas, sobre todo mujeres, se dedicaban a la enseñanza. ¿Había mujeres ya? Había mujeres, pero en la enseñanza, la investigación o bien el laboratorio. No había otra salida. Cuando yo estaba a mitad de la carrera, yo dije, no, yo ni laboratorio, ni investigación, ni enseñanza. Yo quiero ocuparme de algo que tenga alma, que yo pueda manejar y manipular, en el buen sentido de la palabra manipular, y que de alguna manera me emocione entera con los cinco sentidos. Y entonces aparecieron los vinos, apareció la enología. Mi duda fue la enología o el perfume. ¿Dónde estudiaste enología? Yo estudié enología en Burdeos. Pues pero porque entonces tampoco, si tú eras titulado superior ya, como era mi caso, que yo ya había era licenciada en química. Mujer española con una titulación superior en enología. Superior, claro. Tenías que irte fuera. No había más que Asti y Burdeos. ¿En aquel tiempo aparece Emile Peinot o más tarde? Yo de entrada supe que había allí, bueno, entonces en la escuela de Burdeos estaban todos los top. Estaba Jean Ribeiro Gaillon, Pascal Ribeiro Gaillon, Emile Peinot, Sudreau. Yo te he visto con todos Gamberto, ellos. ¿Eh? Todos. Yo te he visto con todos, claro, ellos. Me has visto en fotos. y en actos de Burdeos. Y yo estaba atónita de ver todas esas personalidades reunidas en una escuela. ¿Y qué decían? De una española como tú, una Isabel Mijares, una joven española, licenciada en químicas, enóloga, porque tú empezaste ya, en España ya se te empezó a conocer y en los poros de aquel tiempo del mundo vino también. Claro, pero ¿qué te decía Emile Peinot? Emile Peinot fue el que más me animó, porque cuando yo terminé enología me quedé traduciendo su libro, El gusto del vino, que además fue él. Lo tenemos todos en la biblioteca. Fue él el que quiso que lo tradujera, porque yo le decía, pero profesor, hay chilenos, argentinos y tal. No, nadie conoce mi lenguaje como tú, porque yo había catado mucho tiempo con él. Claro, lo que tiene Burdeos además es que sales de la escuela y tienes un Margaux, un Cheval, tienes todos los grandes. Y la suerte que yo tuve fue que hubo un encuentro, una empatía entre los dos. Que yo le acompañaba a los grandes chateaux de Monigote, porque aunque era licenciada en químicas ya y estaba ya haciendo el doctorado de enología, la verdad es que te daba un poco a vela. Cuando ibas con una personalidad como Peinot al lado, a ti te,
te preguntaban de pasada, ¿no? Hoy hablamos mucho de la mujer. La mujer tiene una presencia tremenda en el sector, tanto económico como social, como técnico, profesional y empresarial en el mundo del vino, evidentemente. Más de la mitad de las enólogas son mujeres. Pero, ¿estabas tú sola? ¿Tú estabas sola? Pero yo no era, nunca fui consciente de que el ser mujer fuera un problema. Es decir, yo consideraba que tenía una preparación muy superior a la de la mayoría de la gente que había. Claro, yo había hecho químicas, había hecho enología, había hecho análisis sensorial, análisis de alimentos, viticultura. Entonces, realmente me sentía preparada para enfrentarme contra... ¿Te atreverías a estar al frente de una denominación de origen? Pero en los 70 sí que te atreviste, porque fuiste la primera mujer que fue presidenta de un consejo regulador. Claro, fue igual. Pero Valdepeñas, ¿no? Valdepeñas. Me lo propuso el sector. Sí. Y yo, razonando, dije, bueno, realmente, ¿por qué me venís a buscar? Y me acuerdo que vinieron los industriales, que le llamaban en Valdepeñas, que eran los... Había los Solís por medio también, pues claro, estaba a la familia. Solís, ¿no? Estaba Ramón Hidalgo, estaba la casa entonces Carmelo Madrid, que bodegas todas que han ido desapareciendo, sí, Vinos sí. Casa, etcétera. Me vinieron a buscar y dijeron, bueno, porque queremos tener un presidente que tenga unos conocimientos fuertes de vino y a la vez también unas relaciones con los organismos internacionales. Yo ya era secretaria general de la Unión Internacional de Enólogos, con una Unión Internacional de Enólogos muy fuerte. Bueno. Es verdad que has compartido copa con casi todos los presidentes de gobierno de este país. Con muchos presidentes de gobierno, no solo de este país, con Sandro mucho, Pertini, ¿sí? Con Papas, ¿a quién era el que...? Con Frank Sinatra, por ejemplo, con Sinatra. Con Cantinflas. ¿Con qué Papa? El vino abre mucho, pues Juan Pablo II fue, que hicimos una cata preciosa con él y además le entusiasmó, dijo que él no había visto todos esos aspectos alrededor del vino, y con personajes muy entrañables, por ejemplo, presidente de Bolivia, presidente de Chile. Y toda aquella labor que hicisteis en América, en esos países de los que hemos hablado, yo me acuerdo de cuando hablabas de los vinos de Uruguay, la reconversión de los vinos argentinos, México, todo. Tú, claro, cuando lo ves, ahora vemos que hay bodegas, que hay presencia en los mercados internacionales. Bueno, no es pasado. Yo acabo de hacer el coupage del vino más alto del mundo, hace 4 meses. ¿A 4.000 metros? Se llama Puna, a 3.000 metros en los valles calchaquíes. Madre mía. Hicimos uno a 4.000 metros en Bolivia, pero... Ahí el espatómetro se tiene que volver loco. Se vuelve loco. Los microorganismos ahí no hay viven. Forma. No arrancará las levaduras ni pero para atrás. Pero ha sido una aventura preciosa que me vinieran a buscar. Es un enólogo argentino. ¿En qué país estaba siendo el vino de los 3.000? En el norte, o sea, los valles calchaquíes que están, ya están casi entre Argentina y muy cerquita a Bolivia. Ahora fíjate cómo está China ahora. Japón fue las primeras, pero lo de Asia ha sido, lo de China en los últimos años ha sido tremendo. Pensar que va a ser el cuarto productor del mundo. Muy en serio. Nada, está ya. Muy serio, claro, eso. No solo con uva de vinificación, sino con uva de mesa. Fíjate, siempre nos quejamos. La tónica, cuando oyes hablar a la gente, te dice: el problema del sector vitivinícola español es que no hay empresarios. No, ¿verdad? Ha habido muy buenos. Lo que no hay es porque no somos gente de equipo. Claro. Siempre son excepciones. Sí, sí. Por sí. Eso nos va tan bien en el tenis, en todos esos deportes que hemos tenido verdaderas lumbreras. Pues nos pasa igual en el sector vitivinícola. Lo que no hay es la unión de decir una zona se va a unir para entrar en el mundo fuerte. Eso no somos capaces. Claro. Somos un país individualista. Algo que en Francia hicieron muy bien y nosotros en cambio, Chile ha sido enormemente corporativo y así les ha ido de bien. Y otros muchos países. Y lo mismo le pasó a Francia. También me planteo que cada vez más se va a hacer un equilibrio. Se va a decir, esto es un vino, esto es un buen vino y esto es un gran vino. Perfecto. Y todo el mundo no va a llegar a hacer
grandes vinos. Porque los grandes vinos, para hacerlos, tiene que haber las cuatro condiciones que estudiamos desde el inicio, que son el clima, el suelo. Las variedades luego se adaptan al clima y al suelo. O sea, eso que la gente llama terroir, mal traducido del francés, que dice que es el terruño. ¿Cómo se llama francés? El terroir es el suelo, el clima y el medio ambiente. Es que eso es lo que influye. Pero vamos a tener que hacer un replanteamiento de nuestro mercado. De todas maneras, creo que lo tenemos que hacer con todos, porque en este momento, ¿qué nos falta en España? Producción no, ni en cantidad ni en calidad. En algunos sitios hasta nos hemos pasado la cantidad. Conocimiento enológico tampoco. Tenemos un sector formado, tenemos unos técnicos de primera y yo creo que no tenemos que envidiar a nadie. Ya no nos tenemos que ir a especializar fuera. Tenemos unas escuelas de enología estupendas, magnífica, universidades, todo lo que necesita. ¿Qué nos falta? Nuestro embudo está en dos cosas que son fundamentales, que son la comercialización, pero delante de la comercialización va la comunicación. Claro. Y ahí es donde estamos fallando. Sí, sí. Confundimos comunicación nuevas con publicidad. Sí, sí. Confundimos, decimos no, porque claro, este vino lo ha hecho fulano y ya con eso vale. No, lo que no se comunica no existe. Muy bien. No existe. Y hace falta argumentos, conocimiento de nuevas técnicas. Y manejar el vocabulario y conocer los términos que van a ensalzar o que van a describir. Y de ahí saldremos también de esta especie de lo que ha salido ya otros países, que es la dictadura de ciertos gurús que no lo eran tanto, sino que por razones de moda y que a veces no tienen los conocimientos necesarios para poder dictaminar. Sé que lo que estoy diciendo no le va a gustar a mucha gente. Estamos jugando con un sector, y tú lo sabes, porque precisamente es tu especialidad, que si realmente no razonas a veces, puedes incluso llegar a herir fuertemente a un productor por una crítica inadecuada. Sí, exactamente. Y el problema es que, claro, ahora cualquiera se siente con la capacidad de juzgar. Emil Peinó, yo recuerdo cuando empezaron todos estos líderes de opinión, gurús, prescriptores, un día le dije, profesor, ¿qué le parece la opinión de toda esta gente? Y me dijo, creo que necesitamos prescriptores, pero no vendedores de sopa. Vendeur de soupe en francés es un término despectivo, pero a tope. Me dijo, porque muchos de ellos tienen muy poquitos conocimientos y no se puede jugar con un sector como este. Exacto, los concursos fueron, al menos durante una época, fueron fundamentales. Pusieron las zonas, las marcas y las bodegas. Lo que pasa es que yo creo que hay que dictaminar bien para qué sirve cada uno. Pero cuando la OIB, la Organización Internacional de la Viña y del Vino, definió los concursos, dijo que debían ser una herramienta de promoción. De promoción. De promoción. Pero está bien defendido las denominaciones de origen, el vino, sus mercados, su consumo, bien, la defensa de esas normas que nos quieren comparar con drogas. Yo creo que tenemos que ir hacia un buen control del sector, un buen control, pero no un gran control, una buena libertad del productor para adaptarse a nuevos mercados, a nuevos consumidores, una gran libertad, y pensar en conjuntar las dos cosas es complicado. Por eso pienso que cada vez se diluirá más el tema, se irá a indicaciones geográficas, a indicaciones de calidad, etcétera, porque el corsé excesivamente estricto de muchas denominaciones de origen en la mecánica actual muchas veces no, ya es poco comprendido. Y no es que esté en contra, yo he sido presidenta de una denominación, las admiro de corazón, pero creo que las organizaciones se tienen que adaptar a los tiempos y a las necesidades del sector. El que manda es el sector. Pero es curioso, a la velocidad
a la que vienen los cambios. Los cambios, desde un punto de vista sensorial, hemos pasado de los rosados piel de cebolla evolucionados a que aparecieran los gamma de los fresa con narices más aromáticas, y ahora volvemos hacia atrás, volvemos a los naranja de los cebolla. Dejamos de fermentar en cemento, volvemos al cemento. Aparecen nuevas variedades. Cuando el vino tranquilo estaba en su sitio, el generoso nos desaparece. Ahora parece que vuelve. Llega el frisante. Bueno, todo eso lo hemos absorbido en los últimos años y el mercado lo está aceptando. El mercado, y lo está comprendiendo. Yo creo que el mercado está actuando de una manera muy inteligente. A veces pienso si nosotros tenemos la inteligencia de adaptarnos a lo que nos está pidiendo el mercado, porque el mercado nos está mandando continuamente mensajes. Basta con irte a una vinoteca conocida, sí. Ahora con la suerte esa de que puedes irte a una vinoteca y tomar algo sólido, claro, y consumir alguna copa, y a la vez estás con un ojo y un oído puesto en lo que está diciendo el consumidor. Nos está mandando mensajes muy claros, nos está diciendo, tengo otros gustos, hay secciones de o sectores del mercado muy diferentes, siempre estará el mercado clásico, que quiera vinos para filosofar, que quiera vinos profundos, de muchísima trayectoria, y a la vez tienes un mercado más joven que dice, yo no tengo ganas, quiero solamente pensar en el vino placer, en algo en lo que me sienta identificado. Pero hay algo que a todos nos gustaba cuando te escuchábamos en las catas. Eran tu vocabulario. Todavía muchos recuerdan lo del cajón de sacristía y lo de la prenda de la monja o de la sotana. En el fondo, yo me reía cuando se reían, pero era verdad. Esos aromas te recordaban a todo eso. Porque el vino es como un ser humano. Y es placer y es amor. Y entonces los seres humanos, todos en la casa decimos, esto me huele a la cocina de la abuela. Claro. Me huele a aquellos baúles que abrían de ropa antigua, que tenía esas ropas de hilo, lo mejor que había en las casas. Todas las series de cueros huelen a eso. Pues ese era el tema con el vino, ¿no? Era acercarlo al alma y darle el contenido y el alma. Tus descripciones impactaban, ¿eh? Impactaban los dos. Eso viene mucho de Peinot. Sí. Muchísimo. Y mucho de Jacques Puiset. Jacques Puiset fue mi presidente de la Unión Internacional de Enólogos. De enólogos, sí. Es el que después ha trabajado más con los cocineros. Ahora que se le atribuye a los cocineros de hoy que hablen del sentido del tacto, ¿no es verdad? Bueno. Jacques Puiset hablaba del sentido del tacto del vino. Pues yo creo que debo tener artículos del año 72-73. Has escrito miles de artículos. Miles, y con muchos él libros, además. Los últimos libros eran muy caritos, de la cepa a la copa. Ahora el mágico camino de la cepa a la copa. Y quiero, pero para eso tengo que tener más tiempo, quiero escribir mis catas con todos esos personajes célebres. Hoy, con un protagonismo tremendo, ¿qué consejo darías tú a esa enóloga, bodeguera, profesional del mundo del vino, que además maneja idiomas, cuando entonces eréis muy pocas las que conoce las idiomas, redes y que el conoce marketing. Todo, que lo tienen mucho más fácil. Si a ti te llega a tocar esta época, ¿qué consejo les das? Lo tienen más fácil, pero este país y la sociedad en general sigue siendo machista. Deja a la mujer hasta cierto punto, pero al final contigo no lo consiguieron. Tiene, ¿eh?, problema. Ya, pero yo, mi consejo sería, la enología es una vocación. Si de verdad no están dispuestas a luchar por ello, que se dediquen a otra cosa, porque es muy duro. Y que sean ellas. Y que no hay, sobre todo hay que partir de un principio, no hay nada que una mujer no pueda hacer. Nada. Bueno, hay una cosa sola. Y te la puedes imaginar. Sí. Que es hacer pis contra las paredes. Yo lo he intentado muchas veces. Y no es posible. Pero es lo único, la única limitación que tiene una mujer. Es verdad que con el rey Juan Carlos le llegas a aconsejar algunos vinos. No, le tengo un profundo cariño y he tenido la suerte de poder hablar con él. Tengo una profunda admiración. Le conocí
cuando yo tenía 6 años y el 10, que iba por Mérida cuando iba a Portugal, y mi abuelo, que era un monárquico profundo, iba a cumplimentar a su alteza al príncipe, y me llevaba. Me encanta ver lo que ha hecho en el Palacio Real, porque eso lo inició él, de empezar a dar valor a nuestros vinos, a nuestros cocineros. Y nosotros quizá a veces no seamos capaces de valorarlo, pero fuera, a mí sobre todo en Latinoamérica, me dicen, oye, es curioso esto de que las cenas del palacio las sirva gente que conoce también el mundo de los vinos, claro, como es ahora el caso del Parador de Alcalá, con buenos catadores, claro, con buenos sommeliers. Es genial eso. Y eso lo ha hecho el rey Juan Carlos. Cuando, de verte en actos públicos, y cuando exigías que los políticos con alta representación debieran de tener mínimos conocimientos de vinos, y lo decías, y te ponías muy seria, y les ponías el dedo, les apuntabas con el dedo. Y entiendo que los políticos, ahora que estamos con las autonomías, valoricen sus productos y exijan que se sirvan esos productos incluso. Pero aparte de eso decías que tenía que tener unas mínimas conocimientos de la variedad, del tipo de vino. Yo no entiendo un político que llegue, que lo ves a veces en televisión, que agarre una copa así, que la... Por favor, qué menos... O que diga, no quiero, no me gusta, y es de Logroño. O no bebo, no bebo vino. O de Valladolid. Es impensable. El vino forma parte de nuestra cultura más ancestral. Otra cosa es que no lo sublimemos tanto esa cultura, que al pobre que no sepa, digamos casi que no puede beber, y que un tío para beber vino tiene que ser doctor. No, no pasemos las cosas, claro, pero el saber cómo se agarra una copa, cómo se debe elegir ciertas armonías que deben existir entre los alimentos, pues para mí es tan importante como que... Pero no solo en los políticos, yo... Director de banco que no sabe una palabra de vino, a mí ya no me da confianza para trabajar con él. Forma parte de una educación elemental. O sea, no sé, yo creo que cuando éramos pequeños nos enseñaban no poner los codos en la mesa, no poner tal. Bueno, pues de la misma manera nos enseñaron que había ciertas cosas que debemos admirar. Canarias, total, en Extremadura, total, incluso en Rioja, a pesar de ser pionera y haber marcado un poco las pautas del proceso de elaboración, y como, en Castilla y León también, cómo han cambiado las cosas. Ahora, no todo ha sido excelente. O sea, a mí el cambio me encanta. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Pues yo creo que hemos llegado ya a un momento de evolución bueno, hasta ahora estupendo, y ahora deberíamos tener un momento de reflexión para unir todo lo que en el vino se debe unir, que es en el vino, en los jamones, en la alimentación, en lo que sea. No olvidar la historia, sí, no olvidar la tradición, porque también sí, nos apoya, adaptar todo lo nuevo que podamos, uh-huh, y trabajar juntos. Es decir, ¿un conferenciante brillante es enemigo de un bloguero? Pues no, son cosas diferentes. El bloguero nunca será un conferenciante brillante. Posiblemente y el conferenciante no, brillante nunca tendrá no la agilidad de un bloguero. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Trabajar juntos. O sea, yo creo que estamos en un momento de poner las cosas en su sitio, porque en algunas cosas se ha desmadrado el tema. Lo del verdejo ha sido una revolución. Ya, no. Pero cuando decía Antonio Larrea que era una joya de la viticultura, cuando empezaba aquellos primeros análisis de uva verdejo de tu primer blanco que elaboraste, imagínate, en Rueda, ¿sabíamos lo que iba a pasar después? No. Con toda la fuerza que ha tenido, mira, el verdejo. Con Antonio Larrea escribimos el primer libro que se ha escrito catando vinos, que se llama Los vinos de España, con Miguel Torres. Don Antonio Larrea, sí, señor. Don Antonio Larrea, Font y un jovencísimo periodista que empezaba, que era Carlos Delgado. Carlos Delgado, que nos acompañaba para oírnos. Nos lo contó. Increíble. Bueno, pues fíjate lo que se ha avanzado. Catamos 1.500 vinos y era prácticamente todo lo que había embotellado en España. Claro, no había más. Fíjate lo que hay ahora como referencias. Ahora. Y Manolo Ruiz, que estaba también en la estación. Sí, pero entonces no nos acompañó. Porque otro personaje. No, era otro personaje. Sigue siéndolo. Pero lo bueno es que todos ellos han aportado. Y ahora parece
que hemos olvidado y que la enología y la viticultura han nacido hace 10 años con las nuevas garnachas. Bueno, pero para eso estamos algunos testigos, que en los últimos 30 años hemos seguido de cerca a todos los que construisteis la cultura y el sector del vino en España. Tenemos que poner en la mente de la gente que tiene que haber un respeto a esa historia. Porque el hombre sin su historia y sin sus antecedentes no es nadie. Mira, hablas del verdejo, ¿no? A mí me encanta que hayamos sido capaces de descubrir el verdejo, con sus dificultades técnicas, porque las ha tenido. Ahora, que de ahí a esa vulgarización ahora mismo de que pides un blanco y te digan un verdejito casi en tono de minimizar el valor del verdejo, no. Porque el verdejo es una variedad muy seria. Y para los técnicos, para que dejemos ese puntito de amargor sin convertirlo en amargo, juegos del lenguaje, y que siga teniendo esa alegría y esa facilidad y a la vez darle contenido, todo eso es un punto de reflexión. No me gustaría que dejar de charlar contigo sin preguntarte, las denominaciones de origen que armaron el puzzle del vino de calidad español, ¿siguen siendo válidas? ¿Siguen siendo necesarias para mantener la diferenciación o no? Sí, pero con una reforma total de sus reglamentos. Tenemos unos reglamentos obsoletos. Pero ya no estaban hace 20 años. En la mayoría de las denominaciones. Tenemos que dar más intervención al sector en la elaboración de esos reglamentos. Y a los consumidores. A mí me da la impresión. Entonces, yo creo que tenemos. La denominación es válida. El territorio tiene que ser. El territorio tiene que ser ámbito geográfico, eso es obligado. Fundamental. En este ámbito geográfico tienes que hacerlo todo. Luego, si quieres entrar en una variedad, si quieres darle un matiz diferente, bueno, ¿por qué no? Hombre, llegamos a cosas tan absurdas como variedades permitidas en Valdepeñas y no en La Mancha o al revés, cuando es el mismo suelo, el mismo clima. Sí, claro, claro. No, hemos dejado demasiado, hemos querido normar en exceso. Yo tengo mucha esperanza ahora en que España esté liderando la OIB. Tengo mucha esperanza porque creo que va a ser muy provechoso para nosotros, siempre y cuando demos cancha. Y no empecemos, porque si resulta que las comunidades autónomas las vamos a convertir en un elemento de choque, no, estaríamos equivocados. Lo de América y lo de Portugal no es nuevo. Siempre defendiste esa Iberia de vinos y ese vino de América del Sur. ¿Ahora qué? ¿Sigues haciéndolo? ¿Ahora mismo estás haciendo...? Ahora más, porque ya dejé de hacer la guía Repsol, que me llevaba muchísimo tiempo para la Academia de Gastronomía. ¿Fuiste la primera que hice la carga? Cansa primero y luego Repsol. Sí. Y eso me motivaba mucho, pero a la vez me da un trabajo enorme. Entonces, ahora quiero de verdad llegar a poder ser una pequeña pieza de esa unión que yo espero que tengamos con América Latina, que nos dejemos ya de filosofar sobre la época de la conquista y que de verdad nos convirtamos en la plataforma de los países latinoamericanos. Bueno, nos acompaña un vino blanco de uva verdejo, una de las variedades españolas con mayor identidad. Dime algo de ella, verdejito, de su no futuro. Es un verdejito como emplean. Yo recuerdo un día que me reguiste hace muchos años porque dije, vamos a tomar unos vinitos. Me agarraste por aquí y me dijiste, oye, de vinitos no nada. Vinitos. No hay vinitas. Pues vale. No hay verdejito. Bien, vale. La verdejo es una variedad que es a la vez elegante, sobria y tiene esa pequeña... yo no diría tosquedad, porque tosquedad es mucho, esa pequeña sobriedad en exceso castellana, que hace... Lo estás llamando almendrados... Que nunca va a ser invasora, pero es elegante, está bien hecha, es estructurada, ocupa la boca, llegas al final y no te encuentras con vacíos, y es un vino en el que siempre se puede confiar. Yo diría que es el vino para poderlo beber con alguien en quien confíes. A lo mejor no es el vino de un amante del minuto, pero sí es un vino para brindar con el amor de toda la vida. Qué bien. Bueno, pues vamos a aprovechar el brindis para brindar
por, ya que son las charlas del vino español, por el vino español y que el vino una a esta piel de toro y de polifenoles. Porque llegue donde debería llegar y puede, pero es labor de todos nosotros. Un placer. Por vosotros.